perspectiva para el alumnado, que fuera, digamos, que fuera algo que para ellos les motivase, y que por otra parte, pues comentaste de la autoevaluación. Entonces, sí que tuvimos en cuenta, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? Pues, por el bloqueo de las lenguas, el material ese que se creó, de cara a que el propio alumnado pudiera ir marcando los avances que fuera haciendo en la competencia de los estudiantes. Dijimos, pues vamos a hacer algo parecido, ¿no? ¿Por qué no hacemos un material visual, bonito, que pueda ser atrayente y que pueda hacer el formato recorrido y que el propio alumnado pudiera ir marcando sus avances? Pues con esa idea, pues nos pusimos en contacto con el profesor de Francisca, con el colegio de secundaria, Marcos Pacarecho. Y bueno, pues empezamos a preguntar, pues queremos hacer algún camino así. Queremos también que cuando termine un camino hubiera una mascota o un muñequito, pues que si se utiliza aquí de la vuestra derecha, pues que cuando lo conecten o sean capaces de conectarse al mar en wifi, pues que tenga también un iconito y se pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues después de darle vuelta, de ver los bocetos que hicimos, ¿vale? Pues lo que terminó siendo fue algo como esto, ¿no? Aquí tenéis algunos muñequitos, ¿vale? Pues que no tienen muchos nombres, ¿vale? Unos muñequitos que son como los logros que van haciendo los chavales cuando completan algún recorrido, ¿no? Por ejemplo, aquí el de arriba a la izquierda tenéis, pues este es infantil, el primer de izquierda, el del medio es el primario, aquí también otro de la tecnología, este de correo electrónico, este de Wi-Fi, ¿no? El tema de evaluación de internet, ¿vale? Y, pues, a ver si os voy a contar ahora, pues, con todo esto, ¿no? Cómo se trabaja, o cómo se trabaja en este área, material en sí, y cómo se trabaja. Pero la cuestión, ¿no? ¿En clase qué? Esto, ¿cómo lo trabajamos en clase? ¿Qué supone para el profesorado? ¿Qué supone para los alumnos? Y, bueno, yo creo que hemos dado, supongo, por ahí, se nos generará. Tenemos algo con el material sencillo para el profesorado y muy atractivo para los alumnos, como comentaba yo, ¿no? Ahí veis cuando un alumno está pegando una pegatina, eso es currículum digital. Empezamos con la palabra currículum, entendemos mucho la palabra currículum, ayer es como dice, y digital, el recorrido digital. Bueno, este por ejemplo es el currículum. Hombre, al principio teníamos la idea de que queríamos poner un fondo más propio, pero también las prisas nos llevaban a coger fondos conocidos, atractivos para los alumnos y unas voces que están tanto en la base. Y luego es bueno para presentarlo. Este, por ejemplo, pues es el del alumnado de infantil, que es el currículum, que lo dicen artísticamente, para que veáis también, ¿no? Y como veis, hay cuestión de tres caminitos. En principio, infantil con cinco caminitos, pues tienen seis caminitos, corresponden un poquito, pues, a tratamiento de imágenes, a sistema informático, entender, apagar, ver el botón, y alguna cuestión de conocer y demás. Entonces, luego estaban completando. Siempre con el mundo dividido, ¿no? De los recorridos. Este, por ejemplo, es el primer ciclo. Veis que en uno, en dos, en tres, en seis, con tres caminos, que obedecen a tres apartados, a tres objetivos que tienen sus objetivos distintos que van marcando. Cuando los alumnos consiguen uno, pues ya hay una operación correspondiente. ¿Veis? Algunos alumnos que consiguen, tienen correctamente el ordenador y acaban correctamente, pues conseguiría una operación correspondiente y los alumnos la hacen. ¿Pero esto cuándo lo hacen? Bueno, pues esto lo hacen normalmente en las clases de ordinarias, es decir, cuando el profesor ya ha dado ciertas clases y ve que ciertos objetivos ya están logrados, sacamos currículums, currículums y medidas, y sacan. Pues sabemos que dice, bueno, sabéis hacer esto, sabéis hacer esto. Es un poquito original. Es diferente, claro. También el primer ciclo infantil, el tercer ciclo, que con ciclos se vuelve mucho mejor. El primer ciclo infantil es un poquito más. ¿Cómo se hizo esto? ¿Sabéis hacerlo? Sí, claro. Bueno, pues entonces vamos a pegar la pegatina para el cual. Entonces, pues tenéis el segundo ciclo, tiene más recorridos, tiene cinco recorridos. ¿Sí? Esto es el tercer ciclo, como veis, el tercer ciclo es bastante más completo, digamos, o más intenso que los demás. También nos lleva a tener el tercer ciclo, bueno, pues tenemos los ordenadores, las unidades pintadas, y hay muchas más oportunidades de trabajar esto de todas las áreas, ¿no? Aunque en todo el colegio se trabaja de
todas las áreas, tercer ciclo, pues hombre, igual tiene un poquito de influjo, ¿no? Tienen desarrolladores en propia aula, no tienen que disponer de la informática tanto como en los demás ciclos, pues se pueden alcanzar más objetivos, ¿no? Estos son, por ejemplo, varios de los ítems que están realizando este nuevo ciclo, ¿no? Pues que se dice la información, sistemas informáticos, también que la imagen. Y estos recuadros que veis al lado, que también uno de los 3.5, digamos que son las operativas premium, los robots que se han enseñado en Ingo. Como además hay una colección de robots, también empiezan desde el robot que va a juegos, luego ya corre y al final el último robot ya a vuelo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en el segundo ciclo, cuando terminan un bloque, cuando cumplen el 1, A, 2, B, C, todos los ítems ya han pegado todo el inhibido, pues conseguiríamos su operación a través del robot. Se trata de completar. A los alumnos les encanta. O sea, les encanta sacar su currículum y empezar a pegar pegatinas. Y son muy críticos. Es decir, si no pegan por pegar. Yo sé. Hay que orientarles, hay que llevarles, pero justo. Luego, para dedicar al profesorado también el hecho de tener un todo secuenciado y saber qué es lo que aún tienes que llegar, y que estás llegando donde se te está pidiendo que llegues, porque el siguiente currículum, el siguiente nivel digital, parte de lo que tú lo has dejado, pues hay mucha seguridad. Entonces, pero esto lo comentaré bastante un poquito más extenso. Este es el del tercer ciclo que estáis viendo, como veis es bastante también más intenso, ¿eh? Hay muchos ítems, y hay ocho recorridos. Bueno, el último chiste 8 es que es muy extenso, entonces ahí se duplica, ¿no? Como decía Íñigo, somos un centro también muy metido en todos los apps de Google, ¿eh? Con correo electrónico, con alumnos y demás, y entonces esto favorece mucho que se trabajen los aspectos del currículum digital. Y luego, bueno, pues aquí estáis viendo cómo está consiguiendo, las operaciones previas, ha conseguido todo su recorrido, ¿sí? Y es como diploma final de que has conseguido el bloque completo, que te encanta, como has dicho, se han encantado por esto, ¿sí? Y es una actividad muy sencilla, es muy sencilla por parte del profesorado, es muy atractiva para los alumnos, ¿sí? Y no te requiere gran dosis de tiempo ni hacer. En un principio de tomar igual el Excel por detrás y hiciéramos trabajo del profesor, aquí el trabajo lo hace el alumno, pero lo siento. Ahí veis todas las pegatinas, todos los recortes que tiene, hay que detallar uno físicamente, para que veáis en el tercer ciclo, pues que tiene las pegatinas, los recortes, y cómo van rellenando sus individuos y tutelas. Y las pegatinas premio que van a conseguir. Sencillito, a los alumnos les encanta, a los profesores, y también lo van a explicar un poquito más extenso. Bueno, yo os voy a hablar de los logros, a todos los niveles, a nivel de alumnos, a nivel de familias, y los retos que nos planteamos en el futuro. Bueno, en principio, de cara a los alumnos, conseguimos una mejora de la motivación. Cuanto es atractivo para ellos, la resulta muy familiar, suficiente. Los personajes se han puesto a propósito para ello, para motivarles. Y la actividad propiamente dicha, y con la humanidad en la que ellos recortan las pegatinas, pues es una calidad satisfactoria en mi historia. Por otra parte, conseguimos desarrollar la autoevaluación del alumno, involucrándoles de alguna forma en su proceso de aprendizaje, ¿no? Es decir, tratamos de, en las tempranas, ya responsabilizarles un poquito en su aprendizaje. Dependiendo del curso, este que nos ha podido desarrollar completamente, en el infantil, que ha estado mucho más tirado, en la forma más ha producido, pero en el tercer ciclo de primaria, digamos que la economía se ha crecido simple. El proceso, como bien ha contado Alex, es el siguiente: periódicamente el profesor evalúa a toda la clase y los alumnos levantan la mano si tienen o no cumplido ahí con que se ha trabajado anteriormente. Y para evitar frustraciones a los pasionados, pues
los niños y los chavales que no han conseguido ese ítem por la razón que sea, por capacidad, por tiempo, por lo que sea, pues lo que sé que tú me hizo hacer una vez que se haga una informática posteriormente en días posteriores para que tenga la posibilidad de conseguir esas pegatinas, digamos, como una especie de agenda escolar. ¿Qué propiciamos con esa nueva informática? Bueno, pues se fomenta el trabajo colaborativo. Todos aquellos tíos chavales que ya están, entre comillas, certificados en un ítem, pues ayudan, colaboran con el resto de alumnos, con la enseñanza, para que si es que no han conseguido en primera instancia esa pegatina, pues se la consigan con la ayuda de un compañero. Conseguimos que la financia y el conocimiento que explica consiga la aplicativa y que se con todo ello, en definitiva, lo que trabajamos son las habilidades tecnológicas que en algunas áreas centrales y en algunas de competencia digital y que después lo pongan o tengan la posibilidad de ponerlas en práctica en las distintas áreas de su currículum. En el ámbito tecnológico, que podemos desarrollar trabajos, tanto en el como de forma colaborativa. En la forma del trabajo colaborativo, en el tercer ciclo de primaria, se ha trabajado con la herramienta Google Docs, y se ha fomentado el impulso del trabajo con estas herramientas. Se proponían trabajos en grupos, listas, proyectos, etc. Esos trabajos en grupo después se explicaban usando la pizarra digital y mientras se explicaba teníamos otro alumno que estaba grabando con una cámara digital la explicación de los compañeros. Esos trabajos, una vez explicados, se subían a los blogs. Tenemos el ciclo de primaria y todos los alumnos tienen su blog propio. Y subían ese trabajo a sus blogs y las grabaciones realizadas con la cámara de vídeo, pues se ponían en carpetas compartidas para poder acceder a ellos. La dinámica en ese sentido es utilizando una herramienta climática, bien sea Google Docs, bien sea Open Office, bien sea Microsoft Office, a partir de ahí, en esta parte de trabajo, se explica. Se perpetúa a través del plan. Bien, la implicación del profesorado, los ítems, desde los primeros proyectos que creamos, digamos, se han consensuado con los profesores de los distintos ciclos y se han ido adecuando en función de sus propuestas y las nuestras, ¿de acuerdo? Para que lleguemos a un consenso. Se ha ido evaluando continuamente la marcha de los currículums con reuniones con los implicados en el desarrollo de dicho currículum y se han recogido propuestas de mejora, proyectos y detalles que han encontrado. Se han reescrito algunos ítems porque era difícil el entendimiento para ciertos profesores, pero bueno, en general la sensación ha sido muy satisfactoria. Tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnos. Los alumnos, como ya os hemos comentado, están muy motivados y a los profesores les ayuda, digamos, a entender y conocer los objetivos que se pretenden en el sistema escolar competencia. Con respecto a las familias, se presentó en su momento por parte de los profesores o de los tutores en las reuniones generales, no se ha hecho una evaluación del uso, es decir, no se les ha pasado una encuesta. No se ha hecho la recogida de información, la recuperación de información al uso, pero lo recogido en las reuniones individuales de los distintos profesores con los padres pues ha sido muy positivo y se ha valorado positivamente, muy positivamente. Como reto de cara al futuro y previendo una versión 2.0, digamos, para próximos cursos, pues vamos a recoger en este final de curso, en principio de los siguientes, distintas aportaciones de los profesores, pues es como se ha contado, y que es que no se entendían, que la educación del mobiliario, porque los alumnos pequeñitos, pues igual no llegan a la
los meses y alimentos que no se pueden evaluar correctamente, la disponibilidad de las áreas informáticas, las formas de los de reserva, programas obsoletos, por ejemplo, de mecanografía o de repetitivos, para usar alguna web que toca eso y estar algo más atractivo. Pretendemos dar paso a la ESO con el currículum digital, en el pequeño ciclo. Se le pretende dar otro formato que no sea tan visual, digamos, que se presenta en un diseño en una hoja de registro, va a tener un formato similar a ese, que ya no hace falta que sea tan visual. Y luego se va a fomentar, por otra parte, el mantenimiento de los blogs, que se comentaba antes, que es, cada uno tiene un blog personal. Se va a fomentar que se mantengan las mismas dinámicas, que siga conviviendo con las asignaturas, que utilicen el Google Calendar como lo están utilizando hasta ahora, pues para eventos, para fechas críticas, para deberes, para pegadas, etc., que lo están utilizando. Luego, en primero de la ESO, tenemos una asignatura de tecnología muy orientada a la informática, que va a ser la que va a llevar, digamos, el peso la evaluación de los distintos sitios de la curriculum digital de la ESO. No va a ser exclusivo, pretendemos involucrar al resto de áreas, pero sí es verdad que el texto mayor lo va a llevar la asignatura de tecnología de primero de la ESO. Por otro lado, queremos ahondar en la formación del profesorado. Hay profesores que nos han presionado que hay otros que ellos no saben valorar porque ellos realmente no saben hacerlo, con lo cual tenemos que formarlos. Tenemos que tener también formación sobre el segundo sitio, que va a implantar el curso que viene, el currículum digital, el vídeo digital, y la incorporación de nuevos profesores también, formarlos en esta dinámica para también se involucran. Y por último, de cada año que viene, como decía, en esta versión 2.0, estamos pensando planteándonos una petición diferente a la que hemos utilizado esta petición propia, utilizando un motivo relacionado con el colegio, con sus variamos con la dirección del centro y con el profesor de artística y con nuestro resto de los municipios, digamos, y la vez consensuado, pues, presentar un nuevo diseño, no ya tan orientado al merchandising, al transporte, al fin y sistema, etc., sino ya orientado a las cuestiones de identidad de nuestro propio centro.